locos, ¿no? Aparecieron nuevamente en el espacio exterior. Hoy estoy con mi amigo el bajito y me ha pedido un alumno slap. Slap. Slap es una técnica, ya no es nueva, pero en su momento fue muy revolucionaria, que es tocar el bajo de otra forma, pegándole. Hay muchas técnicas. El otro se llama. Tapping, que no lo hice, no lo domino mucho. Y bueno, el slap está bueno. Así que, primero, lo más importante de todos estas dos manos, muchachos, antes de querer tocar. Como todo el mundo quiere salir tocando, no, hay que darle a esta. Buscar que este, que es el más problemático, que. Ahí lo hice con las notas muertas, ¿no? Alcanzar a que esta mano haga el giré. La técnica es abajo la cuerda, el dedo derecho, no el dedo. Hay locos que por ahí ves algunos baile, como son los que toca bárbaro, y le pegan acá, pero bueno, la técnica tradicional de todos los humanos del planeta que tocan el bajo es esta. Siempre hay un loco que aparece con algo raro, pero es porque es uno en 400 millones de bajitas, así que no lo tomemos como parámetro. Primero hay que hacer sonar esto, pegarlo acá. Hasta que no logramos eso, es imposible hacer lo demás. Así que primero hay que buscar con octavas. Después de ahí veremos ejercicios, hay millones de cosas, las notas muertas, como hice al principio. Después doble notas muertas, o nota y nota muerta pero con esta mano, y nota muerta. Pero si no aprendemos lo más importante, que es esta mano, después tirar de abajo no es tan difícil. Es una técnica muy percusiva, como se han dado cuenta. Bueno, consultas como siempre ya saben, suscríbanse al canal, dale tu like y nos vemos en el curso próximamente.